Psicoterapeutas nace como un intento mío de compartir todo mi conocimiento y mi práctica, sobre todo mi práctica, que es lo que más he tenido de psicología clínica, pues con todo el mundo, tanto con profesionales como con gente normal y corriente. Entonces es un doble reto, porque por una parte tienes que tener un rigor científico importante para que los profesionales pues les guste, y por otra parte que sea entendible para la gente. Y yo creo que es una cosa que hemos logrado en psicoterapeutas.com. Pues ha influido de una manera muy importante, porque por una parte he conseguido contactos con gente profesional que me ha permitido pues escribir libros, editarlos y venderlos, y también pues he contactado con gente que necesitaba la ayuda que nosotros ofrecemos y que de alguna manera nos pues ha llegado esa ayuda, y esa oferta de ayuda que teníamos les ha llegado. Pues nosotros la formación inicialmente la hacíamos presencial, lo hacíamos en fines de semana porque no teníamos un máster, que es lo que suelen hacer la gente que organiza un máster y da curso, durante todo el curso están actuando allí o acudiendo los alumnos, sino que lo hacíamos en fin de semana y era un curso bastante intensivo. Eran muy interesantes, han pasado cientos de personas, pero lo que hemos hecho ha sido transformarlo en cursos online, en donde primero se da todo el material y se da todo el temario, porque cuando se hace el curso presencial pues hay interrupciones, hay diálogo y no se acaba de dar todo. Ahí se da todo, se tiene la posibilidad de contactar con el profesor a través de mail y a través de foros con el resto de los alumnos que están dando en ese momento el curso, y acceder también a los anteriores que también han participado en ese foro, y la verdad es que están teniendo bastante éxito en estos cursos. Luego, por otro lado, los libros que nosotros hacemos, que son libros por una parte de un rigor científico muy importante y que sirve de formación a todos los profesionales, y también para que la gente conozca lo que estamos haciendo, pero siempre en la línea de lo que decía antes, de rigor científico pero asequible a todo el mundo. Y entonces pues las nuevas tecnologías lo que nos ha permitido ha sido editar nuestros propios libros. Nosotros nos hemos convertido en editorial y tenemos el ISBN y editamos el libro, lo imprimimos en una imprenta y hacemos la distribución a través de la web. Entonces eso nos ha permitido pues tener unas ventas de libros pues bastante notables para la especialización del libro. Pues podemos tener libros donde se han vendido 3.000 o 4.000 ejemplares, y realmente pues es una capacidad que de las nuevas tecnologías, que antes tenías que depender de la editorial que te lo vendía y además no tenías ningún control de los libros que se vendían y de lo que hacían con ellos. Entonces, pues esto creo que es un avance importante de las nuevas tecnologías en la formación de los psicólogos. Pues nosotros estamos en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Hemos tenido pues 248.000 y pico likes, pero realmente no estamos viendo una repercusión importante. Quizás si estuviéramos estableciendo un diálogo con ellos y trabajando, pues sería interesante, pero lo único que hacemos es tener la página y prácticamente nada más. O sea que tampoco es un sitio donde estemos con una presencia muy importante. Sin embargo, por ejemplo, en todas las páginas que tenemos de los distintos sitios, de los distintos dominios, de psicoterapeutas.com, hemos llegado en el año 2016, tuvimos 3,5 millones de visitas. O sea que está bastante bien.
Pues es que el secreto es que yo soy licenciado en matemáticas y entonces he estado trabajando en empresas de investigación de telecomunicación durante, pues prácticamente durante toda mi carrera profesional como matemático. Y entonces estaba bien preparado y además yo vi los principios de Internet. Yo me acuerdo que trabajaba con el Gopher y el Verónica, que son dos buscadores que todavía deben de existir por ahí en la Internet profunda. Y a mí me parecía maravilloso poder conseguir artículos de gente que yo admiraba y que podía leerlos y podía establecer un contacto con ellos. A mí me parecía una cosa extraordinaria que realmente pues me animaba a seguir. Y entonces, en el momento que pude tener la posibilidad de hacer una página web, pues la hice y efectivamente vi que aquello tenía por venir. Pues sí, una de las cosas que hemos obtenido de psicoterapeutas.com es una cierta proyección internacional. O sea, cuando vamos a los congresos que se hacen internacionales, pues te encuentras con gente que te conoce. Y dice, ¿y por qué me conoces? Y dice, hombre, porque psicoterapeutas.com es una web que yo visito habitualmente y donde hay una información que es rica y que me enseña cómo hacer las cosas y que me parece una extraordinaria. Entonces, realmente es muy reconfortante el ir a los congresos internacionales donde a lo mejor no vas a presentar absolutamente nada, pero sin embargo, pues eres una persona conocida y querida por la gente, porque claro, le está dando una información gratuita, que yo creo que también es importante el hacerlo gratuitamente, ¿no?